Bienvenidos a mi tierra huireña. En el programa de hoy hablaremos sobre el indio cajío, mito, leyenda, realidad o fantasía. ¿Cree usted que existió el indio cajío? Sí, cómo no, existió. Una leyenda histórica, pero que además los habitantes de ese poblado creen a plenitud en él. Quizás no por gusto le habrán puesto el nombre ese a la playa de Cajío, ¿no? El 24 de febrero de 1923 llega a la alcaldía de Guira el doctor Antonio Rodríguez Hernández, que representaba las aspiraciones del Partido Liberal. Suena por vez primera en el parque local el cañón, que en otras oportunidades los conservadores lo habían hecho sonar en el paradero del tren. En esta casa vivió su última etapa de la vida Antonio. Antonio fue una persona honesta, honrada. Quiso elevar la categoría de su pueblo a la condición de ciudad. Edificó la glorieta del parque, donde la banda municipal ofrecía las llamadas retretes. También construyó un asilo donde hoy se encuentra artesanía, pero en sus sueños estaba la playa de Cajío. En el año 1560, el rey de España concede a Cristóbal Sánchez el corral de Cajío. Se llamaba Cajío porque aquí los aborígenes que transitaban por esta zona pescaban un pez que le decían cají. Cuando el almirante Cristóbal Colón pasó frente a la costa sur de la provincia de La Habana, no encontró aborígenes. En su diario, él plantea que había encontrado aborígenes en la zona de Cienfuegos y después en la Sierra de los Órganos en Pinar del Río. Los playeros pensaban que poniéndola al frente del mar nunca iban a tener problemas. Y una vez la viraron y los playeros no estuvieron de acuerdo y hubo que volverla a poner por frente al mar. Conozco que desde que se fundó la playa Cajío, se hizo una estatua a ese cacique. De unos indios que vivían ahí y él por tratar de defenderlo porque acabaron con su pueblo, viró la espalda y entró al río. Le hicieron una estatua, un monumento a Cajío. Lo que no sé es la historia del indio. En el año 38, Cajío solo era un caserío. Las personas vivían de esta parte del río. No existía la carretera de la boca a la playa. ¿Cómo se llegaba a este lugar? Se llegaba por una patana tirada por unos caballos. Así era como las personas podían visitar la playa de Cajío. No había costumbre de bañarse en esta playa. Casi las familias huireñas asistían a darse baños en la playa de Baracoa. En el año 39, el doctor Antonio Rodríguez se da una herida
en la playa de Baracoa. Es así como surge la idea. ¿Por qué Guira no ha de tener una playa? En el año 39 realiza el doctor Antonio Rodríguez una visita a los Estados Unidos. Se da cuenta que Miami es una playa del sur y que fue edificada artificialmente. Al regresar a Cuba, dice, ¿por qué no hacemos de Cajío una playa artificial? Pero como este señor había terminado los estudios de ciencias farmacéuticas en la Universidad de La Habana, analiza el fango y las aguas de Cajío y descubre que era un fango medicinal. Entonces, ¿cómo atraer personas a esta playa de fango? Crea la fabulosa historia del Indio Cajío. Así nace la fantasía del Indio Cajío. En el año 40 se inaugura la playa con la estatua del Indio Cajío y el escultor Enrique Alambarri para crear esa estatua. Desde entonces está la estatua del Indio Cajío en esta playa de la Costa Sur. El Indio Cajío es una leyenda que tenemos en nuestro municipio. Creo que un alcalde, no sé su nombre, lo ideó. Un mito que cubre y protege a la zona de Cajío que vivió allí. Y es algo de nuestra idiosincrasia. Si es real o no es real, sigue siendo la gran leyenda. En el año 1940 se inaugura la primera estatua del Indio Cajío. El ciclón del 44 arrasa con ella. Los habitantes del poblado empiezan a decir que el ciclón había arrasado con el caserío porque la estatua estaba de espalda al mar. Posteriormente se vuelve a colocar la estatua y se pone frente al mar. Después de la revolución, en el año 66, el Indio se encontraba frente al mar y el ciclón Alma arrasa con la playa de Cajío. Así, en el año 2004, que se encontraba también la estatua frente al mar, la playa es totalmente destruida por el ciclón Charlie. Antonio Rodríguez, que había inventado al Indio Cajío, también inventó que aquí en la playa de Cajío hubo un fraile protector de los indios, que él le llamó Fray Andrés. Fray Andrés tampoco existió. Esta escultura ha sido edificada por la colaboración de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Como ven ustedes, el inventado Indio Cajío se ha convertido en una leyenda, en un mito. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Hasta pronto, amigos.